Esta es la llegada de dos oficiales de la Policía de Investigaciones a un condominio de Colina. Iban con una mujer a su casa, la misma que los denunció por violación. Muchas patrullas, pues, habían como cinco. Yo dije, algo grave tiene que haber pasado, po. Patrullas de carabineros que llegaron en la madrugada, a los minutos de la llamada de la mujer. Pero todo se remonta a la tarde del martes. Según el relato de los policías que se encontraban de servicio, la llevaron a su casa porque manejaba en estado de ebriedad. Un policía condujo su auto rojo hasta el condominio. Los tres habrían compartido y tomado alcohol hasta que 2 horas más tarde los policías se retiraron. Por la madrugada, el teléfono de carabineros de Colina sonó. La mujer llamó para denunciar una violación. En un comunicado, la PDI confirmó la denuncia. De forma paralela, la institución instruyó un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades en este ámbito, disponiendo de forma inmediata la suspensión de los funcionarios. ¿Qué significa esto? Es apartar de las filas momentáneamente a esos funcionarios que están siendo investigados, dado que en el periodo de investigación puede que estas personas salgan culpable de algún delito, que claramente eso lo tienen que ver los tribunales de la justicia, pero el fiscal tiene que ver algún tipo de irregularidad en el área administrativa. Los policías andaban en el vehículo gris y cerca de las 21 horas llegaron a su cuartel policial después de trabajar. La mujer y los dos oficiales han declarado. El Ministerio Público decidió seguir con la investigación y dejar mientras tanto apercibidos a los policías, es decir, en libertad esperando una citación. La decisión que tomó el Ministerio Público de dejarlos únicamente apercibidos, si bien llama la atención en una denuncia por un caso de violación, puede tener una explicación en base a la carencia de antecedentes o antecedentes que están en desarrollo para lograr una determinada convicción inicial necesaria para formalizar cargo. Por ahora se esperan los resultados de peritajes científicos realizados para aportar a la causa. Los procesos judiciales, dados los estándares que tiene el probar un delito sexual, a veces no coincide con el tiempo que quisiera la víctima, ¿no? Hay una serie de diligencias que se requieren y que tienen que ver también con la declaración de la víctima, con gente cercana, y que eso no son situaciones fáciles, ¿no? Mientras sigue la investigación, los dos policías, un subcomisario y un inspector de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Colina, no podrán trabajar. No han sido dados de baja, aunque arriesgan sanciones si se comprueba la denuncia. Las sanciones van desde la más mínima, una amonestación verbal, hasta la destitución. Pero eso, claro, una sanción administrativa, porque desde el punto de vista penal, si se dan por acreditados los hechos, las sanciones son penales, son penas privativas de libertad en el delito de violación. De confirmarse judicialmente la acusación, arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel.